Ilimico, tú participaste en el número 2 de la revista dedicada al dinero. Cuéntanos un poco sobre ese número en particular. Ya, en realidad participé con una ilustración en la edición de salud, con una ilustración que para mí representaba que era la menstruación, pero no desde el punto de vista de odiamos la menstruación, sino más que nada hacerla como que parte tuya. En la edición de dinero traté de hacer una historieta en esta oportunidad, explicando que personalmente para mí, y bueno, para muchas personas, el dinero sí da felicidad, porque sin dinero no vas a poder comprarte esas cositas que te gustan, que llenan tu alma. Y para este número, ¿qué características has encontrado de cada una de estas historias, o la mayoría de estas historias? Lo bueno de que esta revista sea compilatoria y que tenga tantas artistas es que cada una te va a dar una visión distinta. Si bien tienen un patrón de sigamos este lineamiento, cada dibujante va a ser algo totalmente distinto. En esta edición, por ejemplo, puedes encontrar la historia futurista, medio steampunk, de un par de una cuadrera. Yeah. Puedes encontrar historias de superhéroes, puedes encontrar una historia basada en demonios. Cosas así, son muy muy distintas. Ahora, me he fijado que varias de las autoras que participan son parte de la escena del fanzine, de anime y manga del 2010, o incluso que se remontan de antes, ¿no? De la época Sugoi. Son historias que en realidad son bien desinhibidas en el tema sexual, ¿no? Que también beben mucho de la desinhibición que ustedes aprendieron del yaoi en su época. Y es una desinhibición desde lo homosexual, como también del yuri, ¿no? O del el género lésbico. Cuéntanos también un poco sobre las autoras que participan. ¿Qué sabes de ellas? ¿En qué otros trabajos han estado? ¿En qué otros círculos de producción probablemente? Ah, claro. No conozco a todas las autoras, solo a tres que en esta oportunidad están participando. Nadi Maguiña, a Kurishira y obviamente a Brenda. Con Kurishira y Nadi compartimos ese toque manga ya hoy que comenzamos hace unos 15 años a comenzar a hacer historietas. Es un género que si bien en ese tiempo era como que raro porque era muy, no entraba mucho en lo que era cómic LGTB porque era muy dulce, muy rosa, pero para nosotras y el círculo pequeño que teníamos de manga anime era lo que se necesitaba en ese momento. Claro, claro, por supuesto. ¿Y por qué recomendarías la lectura de La Otra Damita? Bueno, principalmente porque ya es un compilatorio, tienes varias historias, tienes 7 historias si no me equivoco, o sea, es un 7 en 1. Conoces distintos estilos de dibujo. Muchos se van a lo que es cómic, otros se van a lo que es manga, incluso hay como que híbridos entre los dos estilos. Tienes mucha variedad de cosas que puedas aprender si es que te gusta estudiar lo que es el dibujo en sí. Y las historias también son muy muy variadas. Claro, y sobre todo son historias originales. Muchas de ustedes partieron haciendo doujinshi o una suerte de reforma. Claro, como un cómic parodia de productos que ya existían del anime o manga. En cambio aquí ya vemos una suerte de evolución de las artistas, porque como dijimos al inicio, son artistas que han empezado desde el 2000 a publicar, entonces realmente es un gusto ver la evolución narrativa y de construcción de los personajes de varias de estas autoras. Entonces, nada, Limico, muchas gracias por la presentación de la revista La Otra Damita, que la podemos encontrar en el stand de la esquina, al fondo, a mi izquierda. Limico, con gusto va a poder vender estas revistas. Y si quieren hablar más sobre la escena del anime, manga y recepción de todo eso, para el 2000, Limico sabe muchísimo, participó en todo lo que es edición y producción, así que todas las preguntas a ella. Y nada, muchas gracias a Crónicas de la Diversidad por el espacio y continuamos con el programa.